Buenos días, buen sábado, bienvenidos. ¡Ay, qué fuerte que está todo! Yo vengo reenganchado de lo que veníamos conversando con la gente que está escuchándonos en YouTube, así que les digo bienvenidos a todos a APA 91.5. Esto es Sin Galera de sábado. Sandra Dombrecht, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Hoy es 23 de diciembre, Rafa dijo que estaba perdido en la previa, sí. Así que lo vamos a repetir. 23, hoy tienen tiempo de salir a comprar todo, a llevar todas las cartitas. Vengo re perdido, no. Para mí es 12.000 de diciembre. Claro. No entiendo nada. Ustedes se preguntarán qué pasa que estamos nosotros, que estoy yo, sobre todo, así, acá saludándolos, pero no estoy solo, no estamos nunca solos. Estarás solo. Sandra, no estamos solos. Está con nosotros, creo que estamos en condiciones de conectarnos desde quién sabe qué lugar del universo con Lili Berardi. Lili, ¿estás por ahí? Hola chicos, buen día a todos. Bienvenida. Hola. Qué linda que estás. Cómo los extraño. Estoy radiante de felicidad, ahora les voy a contar. frente a tanta tristeza yo estoy radiante de felicidad, pero por cuestiones personales. Así que bueno, ahora les voy a contar y bueno, contentísima de estar acá acompañándolos. Veo que están todos preparados, que estamos estudiando, que estamos a través de APA Radio San Pedro, que estamos a través de Facebook, que estamos a través de todas las plataformas. Y quizá todo el equipo maravilloso este que, entre otras cuestiones, le ha ayudado a devolverle la salud a Marcelo, querido. Así que todo ese equipo, Sandra, Rafael, Agustina, Estefanía, Daniel, el Topo, el Topito Chico, no sé si está todo, y bueno, todos, seguro que me voy a olvidar de Juanita, en su momento Ángel. No voy a nombrar a toda la gente que ha pasado por ahí, a Mir Diamante, a todos los que aquel 22 de julio de 2020 en plena pandemia nos hicieron el aguante y nos empezaron a tirar toda la buena energía, bueno, obviamente mis hijos, mi familia y demás, ¿no? Pero los compañeros de trabajo que me han hecho el aguante todo este tiempo y que nos permitieron llegar hasta acá. Igual los estoy saludando, nada más, y si me dan un ratito me voy a permitir hacer un agradecimiento antes de hablar del aguinaldo de los municipales, que tengo un teléfono estallado, sí, como yo si también. Tuviera que pagar yo. Como si se lo tuviera que pagar yo. Si yo tuviese en este momento, le sirvo a todos para que ya tengan la tarde y la salgan a gastar, pero hay que pedirse la otra. Bueno, Rafa, cuando ustedes me digan, me tomo unos minutitos para agradecer a la gente que quiero agradecer y para contar, porque, bueno, son muchísimas personas que nos han llamado. Sí, adelante, estamos subiendo, la gente se está conectando en YouTube ya desde antes de las 9, estuvimos saludando, estuvimos conversando, hicimos una previa. Tenemos que pelear. Una previa para hablar un poco de la... No, vamos a pelear cuando abordemos el DNU de Milei, pero dame un rato para eso. Ah, con el DNU de Milei nos vamos a pelear, sí. Seguramente. No, pero bueno, lo que quiero decir... Yo creo también que vamos a estar de acuerdo, porque me parece que hay un punto fundante, fundamental del asunto en el que no podríamos los argentinos no estar de acuerdo. Pero bueno, exacto. Antes de eso... Creo que vamos a estar de acuerdo y también creo que hay que leer completo todo. Como dice mi compañero Rafael, antes de hablar, usted léalo. Hay que leer todo. Léalo punto por punto y va a ver cómo está hecha la estrategia en la que seguramente vamos a coincidir todos. Bueno, me tomo estos segunditos, si ya estamos todos por aquí. Muchas gracias a toda la gente, hemos superado los 5.000 suscriptores en YouTube, la gorda, llega la gorda, así que muchas gracias a todos. Superamos los 5.100, a ver cuando estamos, mira, estamos en este momento en 5.130. Bueno, hago así yo mirando la pantalla que tenemos en el otro lado. Además, creo que esa pantalla se ve en una cámara, Tadeo, ¿no? Una pantalla que tenemos nosotros aquí en la redacción y entra la gente y dice, ¡fua! ¿Tantos son? Sí, mirá, ahí está, la tenemos en pantalla. Somos en este momento 5.130. Fue impresionante ver cómo estábamos así, ¿cuándo fue el miércoles que llegamos a los 5.000, el jueves? Sí, 5.000 justito. Y estábamos esperándolo porque venía 4.000, llegué a la mañana temprano y estábamos en 4.920, una cosa así. Faltan 80, y al rato me dicen, che, faltan 50, y al rato me dicen, faltan 20, faltan 5, y al rato mirábamos la pantalla para ver cuando llegábamos a los 5.000. Es impresionante la cantidad de suscriptores que hemos hecho en los últimos días, desde que empezamos a contarle a la gente la relevancia que tiene
tiene para nosotros y para ellos y para la comunidad que conformamos en Sin Galera y en La Opinión, que se suscriban a YouTube, que estén atentos a lo que pasa ahí, porque todo lo que pasa por La Opinión, todo lo que pasa por la vida noticiosa de San Pedro, que no hay otra manera de enterarse que no sea a través de La Opinión, y esto, discúlpenme que lo diga así, así tajantemente, no hay otra manera, lo estuve corroborando en las últimas semanas de una manera... pero tremenda. Incluso estoy sorprendido de cómo la gente de San Nicolás, de Ramallo, de Varadero, de Arrecife se entera de las cosas que pasan por La Opinión, ¿viste? Sí. Es increíble. Pero bueno, digo, somos 5.130 y esos 5.130 y la gran cantidad de gente que ya está sumada a esta transmisión, está, Lili, sin lugar a dudas, esperando que vos, digo, pues están todos al tanto de este recorrido que venimos haciendo, que venías contando recién desde julio de 2020 con Marce. Ayer fue el cumpleaños de Marce y estamos en unos días muy importantes para toda la familia de La Opinión, así que te dejo para que puedas contarle a la comunidad y a la gente amiga, porque después de todo también son parte de nuestra familia, cómo está la cosa. Bueno, no sé si empezar por los oyentes, si empezar por la familia, si empezar por los amigos, si empezar por los compañeros de trabajo, por todos, no sé si empezar por el video para estrangularlo, estoy diciendo, alejame, está bien, alejame, que me tenés ahí toda... ¡Oh! me voy a retirar un poquito los anteojos, aunque me encandile. Bueno, ustedes saben que en julio de 2022, bueno, un abrazo especial para Martín Rutacol, que fue el autor de Marrochero Grido. Yo creo que en la voz de Martín Rutacol se reproduce toda la vibra que le tiraron todos los que nos acompañaron desde el primer día, de pandemia, en el que yo recuerdo una editorial que hice que, bueno, hasta el día que te toca. El día que te toca, listo, no te lo olvides nunca más. Y bueno, a nosotros nos tocó el 22 de julio de 2020 llegar en plena pandemia a este lugar, al Austral, milagrosamente, como todo lo que pasó con Marcelo, milagrosamente. Él es una persona de mucha fe y de sentir todo el tiempo la presencia de su abuela Blanca, y cerca suyo. Incluso en esta última etapa, era como que la abuela siempre se estaba acariciando. Yo creo que todas esas cosas fortalecen a la persona. Bueno, obviamente a Dalmi Gucci, que lo acompañó en todo el proceso de pensar en una cura. Y en aquel momento el diagnóstico de Marcelo hablaba de una sobrevida de entre 3 y 6 meses, porque tenía un cáncer de colon, adelante todos los controles, que hizo metástasis bilateral al hígado y al pulmón. Bueno, se imaginan ustedes que cada día prácticamente para nosotros era una despedida para toda la familia, o sea, bueno, mis hijos se vinieron a vivir a San Pedro, bueno, todo, realmente todo. Y bueno, la remó, le puse una garra enorme, creo que la historia la conocen todos, así que por eso no voy a abundar demasiado, pero el año pasado en un momento recibió una alta provisoria que nos permitió incluso viajar, un viaje que teníamos pendiente de ir a, que había planificado con mi papá que lamentablemente por esas cuestiones de las estafas de la República Argentina me impidieron que hiciéramos ese viaje con mi padre, que había pagado el pasaje para todas las hijas, para volver a su pueblo natal, y el único que no pudo ir fue Marcelo. Así que, bueno, pudimos realizar después de ese viaje con posterioridad, con mi papá todavía vivo, nos pudo ver en su pueblo. Y bueno, esa alta provisoria que también, reitero, fue milagrosa. A todos los pacientes que en este momento transitan por un cáncer y a todos los que incluso se sienten desahuciados, bueno, yo creo que la mente puede hacer cosas prodigiosas, no siempre. Y que no todos tienen la suerte que ha tenido Marcelo, incluso no todos tienen las posibilidades de haber venido acá por casualidad al Austral, porque en San Pedro no se podía atender a ningún paciente, porque estábamos en plena pandemia, y era el negocio, y un médico se arriesgó a mandarnos en auto a la guardia del Austral, y ahí nos recibieron, y esa fue su gran posibilidad de curación. Bueno, me perdí en el tiempo, pero quería hacer esa aclaración. El doctor Walter Wiesestrom en aquel momento vio una imagen que me miró y me dijo, Lili, ya andate y andate en auto porque no te podemos derivar en ambulancia porque la pandemia no lo permite. Así que bueno,
Aquí estuvimos casi 2 días durmiendo en un estacionamiento porque estaba todo cerrado. Y bueno, lo recuerdo realmente como... Son cosas realmente de las que me he olvidado, porque, o sea, los detalles me los he olvidado porque fueron bastante complicados. Y bueno, después de esa alta provisoria que le dieron en noviembre del año pasado, noviembre de 2022, hicimos ese viaje y más adelante yo fui a ir con otra misión después de que falleció mi papá, que tenía que ver con el resultado de su ciudadanía. Eso fue en el mes de mayo de este año, que estuve así con mi hijo menor. Tramitando eso, ahí llegó la noticia de que lamentablemente habían aparecido lesiones nuevamente en el hígado de Marcelo, y bueno, me volví inmediatamente para ponernos al frente de nuevo del tratamiento. Desde siempre se dijo que Marcelo no tenía un horizonte de poder operarse, y que si alguna vez esa posibilidad se daba, podía implicar una mejora o una prolongación de la vida. Y bueno, esa oportunidad llegó ahora, estos nuevos ciclos de quimia con el doctor, el médico oncólogo de Marcelo, es el doctor Augusto Ferreira Camacho, un tipo bárbaro que tiene la edad de mi hijo, mayor. Y hizo la casualidad, aquel médico patólogo, cirujano patólogo que vimos en un principio, en tiempos de pandemia, y que nos dijo, pero flaco, tienes cáncer. Con este concepto, si entras en el 25% que sobrevive 2 años, esas fueron las palabras del cirujano. Y dijimos, puede ser que no nos toque nunca más este médico. Bueno, este es el médico, es el 1 en trasplantes en la República Argentina, y que lo operó el pasado miércoles aquí en el Hospital Australia. Marcelo está bárbaro, bárbaro, bárbaro. Ayer se tocó su cumpleaños, que yo digo su nacimiento, está contento. Está abrazado por todos sus amigos, está con la familia, está con las enfermeras que ayer le llevaron una mini torta a la habitación. Me emociona mucho contárselo, pero bueno, produjo este milagro de poder llegar a la operación, de encontrar a este médico, al doctor Martín Paula y a su grupo y a su equipo. Y bueno, ahí está, se lo resumo, como a mí me gusta explicar las cosas sencillas. Le quedó el hígado como un grusher, Lili. Eso es lo que me dijo, porque está agujereado por todos lados. Y todas las lesiones que sacaron. Pronóstico, se los digo así. Bueno, nadie tiene la vida comprada. No se sabe. Seguramente tendrá que hacer algunas quimios más. Pero bueno, todo el tiempo le estoy ganando esta carrera del mar... Cero herido en esta R. Le estoy ganando esta carrera, una enfermedad que es cruel, que es terrible, que deja a muchas personas en el camino, que angustia. Y sobre el final quiero decirles algo. Todos los que padecen esta enfermedad, busquen a alguien que los acompañe y que se encargue de la parte que más enferma. A veces lo que más enferma no es el tumor, lo que más enferma es la angustia, el miedo y los trámites. La gente que está obligada a hacer trámites, o a llegar a un mostrador donde te dice que no llegaron tus drogas, o que no están aprobadas, o que se la cambiaron por otras y demás, con un sistema especulativo de las obras sociales, sean sindicales, sean obras sociales del Estado, sean medicina prepaga, como en este caso, siempre el no está primero. ¿Vos crees que alguien que se ocupe de esa parte? Porque no sé quién para darle consejos, ¿no? Porque algunos pacientes prefieren manejarse solo, venir solo, no decirle nada a su familia y demás. Pero créanme que hay muchas cosas extras al tumor que son más tumorales, que son como grandes amenazas para un paciente que tiene cáncer, que es la angustia que viven cuando un trámite no sale, cuando no se los puede internar. Les doy un solo ejemplo. El día que veníamos viajando para acá, la medicina prepaga que tenemos nos mandó un mail diciendo que se suspendía la operación y que tenían que derivarlo con otro médico y a otro establecimiento. Estoy hablando de 16, 17 horas antes de la operación. Bueno, obviamente Marcelo nunca se enteró, o sea, trabajamos con mi familia y demás, finalmente se operó donde tenía que operar. O sea, obviamente dijimos, acá se queda, ustedes necesitan que yo deje el auto acá de garantía, lo que sea, tenemos amigos que nos pueden prestar y demás, pero Marcelo se opera acá, no importa la prepaga ni nada. Bueno, eso para un paciente es la muerte. Y ese comportamiento
cruel, perverso se pueden llegar a tener, a veces hace más daño que la propia enfermedad. Por eso les digo, busquen a alguien que los acompañe. A veces el paciente, yo veo muchas, siempre en las salas de espera me encuentro, por sobre todo con mujeres, las mujeres no quieren que vengan sus hijos, no quieren que vengan sus maridos, quieren arreglárselas solas. Y es cierto que se las arreglan solas, pero la parte de los trámites, la parte dura, la parte horrible de que todo el tiempo te están diciendo que no hasta que algún día esto cambie, por ahí te la puede hacer otro. Si no querés conectar a alguien de tu familia, un amigo siempre te va a acompañar, un amigo, una amiga y demás. Es el máximo aprendizaje de todo este proceso de 3 años y medio que les puedo contar, como para que si les sirve como herramienta. Entre los pacientes, entre los familiares de los pacientes oncológicos, nos vamos pasando la data de qué funciona, qué no funciona. Antes hay que tomar el call center, no a llamar nunca a la hora que cambian de turno, no tratar mal a la secretaria que te está diciendo que la hora que no se aprobó, porque es la que después un día te va a decir, bueno, acá apareció una medicación para prestar. Simplemente gracias sin exclusiones, a oyentes, a gente que me conozco, que esta semana nos ha llamado, a los 3 grupos de amigos, familia 1, familia 2, que todos pusieron algo, y bueno, a todos, gracias, y a ustedes, mis compañeros de la UCO, que a veces no pueden creer cuando yo llego y digo, ¡ay, llegué! Que en lugar, para mí el trabajo también fue salud. Entonces, por ahí me decía, no, andate a descansar. Yo decía, no, déjame estar un rato acá, que es un lugar de sanación, ¿no? Y en mi caso particular, le agradezco a las personas que me acompañaron muy especialmente, que son personas que pronto no son tan achicadas, pero que siempre tenían el auto listo, porque saben que no me gustaba manejar en la ruta, o que no podía, o cuando tuve el problema de la vista y sabía que no podía manejar, pim, pam, nos traía. Bueno, a todos, y bueno, en especial a los que hicieron toda esa maravilla, los médicos y todo el entrenamiento, que bueno, ya les conté de más, pero les voy a dar un secreto. Y creo que ya lo conté en la primera etapa. Cada vez que Marcelo, las quimios de Marcelo duraban entre 4 y 6 horas. Cada vez que él entraba, mi hijo mayor le decía que por favor le avise. Y en ese momento empezaban a escuchar una playlist de música que Marcelo se ponía los auriculares y transcurría toda la quimio haciendo visualizaciones que le había enseñado Dani Buti, pensando cómo ese líquido iba a recorrer su cuerpo y lo iba a sanar, lo iba a curar. Pero cada una de esas quimios no la hizo solo, porque del otro lado estaba el hijo que le mandaba la playlist, escuchándola al mismo tiempo, haciendo la misma quimio, y cuando se necesitó más fuerza, nuestro sobrino Juan, o nuestro sobrino Iván, o nuestra sobrina Anita, o bueno, siempre alguien estaba escuchando junto con él. En esta última etapa, que fue la más difícil, porque él se había pensado curado y no lo estaba. Así que, bueno, a todos ellos, a los que hicieron la quimio junto con Marte, muchas gracias, porque yo me enteré de que todo había pasado. Señoras y señores, muchas gracias. Si querés, hacemos un rublito ahí. Si quieren, hacemos un rublito ahí. Y les agradezco mucho, mucho a todos mis compañeros, a los que están ahora y a los que estuvieron antes. Porque fueron distintos grupos de la pandemia, los de ahora, bueno, toda la gente que ha pasado por ahí. Y bueno, los abrazos siempre curan. Yo que soy una persona que abrazo menos de lo que quiero, y quiero abrazar más de lo que puedo. Por ahí un abrazo de quien menos le esperaba, y levantar a Estefanina, Agustina y demás, me dio una palabra linda en estos últimos días. Así que les agradezco enormemente. Gracias. Lili Berardi. Periodismo y pasión. Treinta y dos minutos pasando las 9 de la mañana. Impresionante, Lili, escucharte repasar, ¿no? Recorrer este camino. Tengo que decirte que yo recibí
un montón, pero un montón de mensajes de gente poniéndose a disposición, de preguntando, saludando, que no te querían molestar. Dice, mira, te escribo a vos para no escribirle a Lili, porque seguramente, o sea, debe tener millones de mensajes, debe estar enquilombada, mira, si le voy a escribir hasta ahora, yo qué sé. Y recibí durante estos días un montón, pero muchísimos, mensajes de gente de todo, o sea, del universo de la política, del poder judicial, de la policía o de los barrios o de cualquier. Es impresionante la cantidad de gente, la comunidad de San Pedro pensando, estando cerca, preguntándose, diciendo, che, si necesitan algo, háganoslo saber. Y nada, quería transmitírtelo acá al aire para que también sepas que había un montón de gente que no quiso molestar. Por mensaje así a vos, pero me escribía a mí, o escribía acá, o llamaba para saber, para preguntar y sobre todo para ponerse a disposición, ¿no? Pensaba esto de, bueno, si hace falta algo, ¿viste? Yo te decía, bueno, si, avisanos, qué sé yo, me subo al auto y me voy de allá. Y la cantidad de gente que me dijo eso, digo, bueno, si hace falta algo, vamos a salir en caravana para allá, porque había un montón de gente dispuesta a decir, che, bueno, dale, estamos ahí para dar una mano. Es algo que hablamos ayer, que uno no sé, cotiza en los lugares más imaginables, de los que ustedes se pueden, de los que todos podamos prever. Fue, o sea, impresionante, impresionante. Y me imagino allá lo que debe haber sido, porque bueno, yo en algunos mensajes me guía miel, no pude llegar a contestar a todos, pero bueno, muchas gracias. Acá me dice Patricia, Lili, sé lo que estás hablando de la obra social. Yo tuve que poner un abogado porque me pasó lo mismo, me funciona muchísimas palabras. Sí, o sea, no hay que dudar, pero eso no lo puede hacer el paciente, eso lo tiene que hacer yo. Se tiene que hacerlo y que defiende, porque ya el paciente tiene que lidiar con su enfermedad. Entonces, no sé, contraten a una persona, un gestor, un abogado, lo que sea, pero que no se contamine el paciente con algo, que no se distraiga con esas cosas. Este es el mensaje que yo quería dar. Bueno, si les parece, no sé si necesitamos más visualizaciones en YouTube, nos empezamos a pelear. Sí, ya tenemos un montón de gente conectada que está esperando este momento. A ver qué van a decir Lili y Rafael sobre el decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación. Primero, si querés, Rafael, nos peleamos por el tema aguinaldo. Sí. Aguinaldo de los trabajadores. Sí. Y al que no le gusta, se jode, se jode. El gobierno municipal ayer utilizó, voy a decir para mi parte, la gente no pudo esperar. Su aguinaldo lo tenía que estar depositado ayer a la noche, tenía que haberse visto reflejado en el banco. Uh-huh. Fue anoche, no lo cobró, fue de la mañana, no lo cobró, veremos, y después de las 10 de la mañana aparece reflejado tal como dice el ejecutivo que lo hago. Sí. Mi teoría es que todo lo que pueda hacer que a la gente la enoje y crea que efectivamente a partir de ahora se acabó la plata, que se acabó. No, ¿sí? Hay plata. No hay plata. Va en línea con el propósito de seguir con esta cantinela de que la culpa la tiene este, la culpa la tiene de otro y demás. Cualquier persona que haya leído durante todo este año cómo funcionó la administración pública, que haya visto cómo se manejó la campaña en San Pedro, en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, en todas las provincias del país, etcétera, etcétera, se habrá dado cuenta de que poca gente estaba abocada a la tarea que tenía que hacer. La tarea que tenía que hacer es solamente el personal, solamente los cargos técnicos y algunos políticos que se usaban, por ejemplo, en el caso del Hospital de San Pedro, que hizo un esfuerzo enorme durante todo el año para poder hacer todo. Pero después el resto estaban todos en campaña, todos. Sí. Todos, de la casa, la no casa, todos en campaña. Con lo cual, a mí no me sorprende para nada que esté o no esté el dinero. Lo cierto es que creo que para gente que opera con bancos, que sabe cómo son las cosas y demás. ¿Qué se les pasó? ¿Qué se les pasó? Y bueno, vayan pensando en decirle que tenía que hacer el depósito o hablar con el gerente por forma anticipada o preguntarle al presidente del grupo provincia y demás si podrían depositarse los sueldos, que es un pavo. Vamos a decir así, ¿no? O sea, cualquier persona acostumbrada a administrar bienes propios o bienes ajenos sabe cuánto tiempo tiene que depositar para que la plata se termine.
Bueno. Y es un problema del banco, ¿sí? Porque los bancos están en este momento con ciertos temas de liquidez, y es un problema de horario. Bueno, probablemente en algunos de los respondientes de los decretos dirá que el banco es o no una esencial en el pago de sueldos y deberes, y habrá que castigar al banco que no, que yo no puedo, una yo... persona que le encargue el cajero. Yo puedo decir esto, Azar. El gobierno municipal, y lo puedo decir porque lo vi, o sea, porque vi la pantalla, hacer a las 14 y 18, el gobierno municipal hizo el depósito de los, viste que la municipalidad paga a los empleados y tiene que pagar a los jubilados que todavía no se jubilaron del todo. Viste que los que ya son jubilados pero todavía no están cobrando la jubilación, les paga la municipalidad. Bueno, 14 y 18 fueron a esos. Eran, no me acuerdo, pero eran 3 millones de pesos, algo así. Y después, a las 14 y 20, hicieron el depósito de los municipales. Eran alrededor de 195 millones y medio de pesos el aguinaldo. 14 y 20, ¿sí? 14 y 20. A las 16 y 26, el secretario de Economía, Roberto Borgo, yo le pedí inicialmente que nos confirmara, porque la gente nos estaba preguntando a nosotros, me dijo 14 y 26. Me dijo, nos acaba de confirmar el banco que la acreditación está hecha, le llevamos tranquilidad a los trabajadores que pasada la medianoche, digamos, ya a partir del sábado, van a ver reflejado en sus cuentas bancarias, en el home banking, en cuenta DNI, en los cajeros automáticos, el dinero. ¿Qué pasó? Algo pasó, evidentemente, porque, insisto, vi la pantalla, 14 y 18, 14 y 20 están registrados las acreditaciones, y 14 y 26 les confirmaron desde el banco al gobierno que estaba la plata, que ya estaba el trámite, el proceso en marcha. Ahora, lo cierto es que hoy, a partir de las 6, a mí me empezaron a escribir a las 6 de la mañana, los compañeros municipales a decirme, che, loco, no depositaron. O sea, no les están reflejando a los trabajadores municipales en sus cuentas bancarias el aguinaldo hoy, 23 de diciembre, y a esta hora, 9 y media de la mañana, están en la misma. Es más, me están reenviando cosas de los grupos de que tienen entre los trabajadores, son los sindicatos, y qué sé yo, diciéndose, che, ¿qué hacemos? Vamos a la municipalidad, le vamos a poner la puerta a alguien, van al cajero, vos fuiste al home banking, abriste cuenta de DNI, probaste, qué sé yo, ¿qué les dicen? A los sindicatos les dijeron esto mismo, que entienden que debería en el transcurso de la mañana hacerse efectivo el impacto de la transacción, de la acreditación, y que están consultando a las autoridades del banco para ver. ¿Por qué, si a las 14 y 20 hicieron el depósito, a las 16 y 26 les confirmaron que estaba todo bien y que el proceso estaba en marcha y que ya hoy, hoy a partir de la cero, iban a poder empezar a ver acreditado el dinero? ¿Por qué no, la plata no está? Porque lo cierto es eso, no hay plata, la plata no está, y estamos hablando de que hoy es 23 de diciembre, todo el mundo está esperando hoy para salir a comprar las cosas que haya que comprar, hay que preparar la mesa, hay que comprar los regalos, hay que transferirle a Papá Noel, porque viste, Papá Noel solo no siempre funciona, y nada, la plata no está, esa es la cuestión. 195 millones en aguinaldo, sí. Ahí están incluidos los concejales, ¿verdad? Ahí están incluidos todos, es decir, concejales, funcionarios, el intendente, todo. Eso es la masa salarial completa, digamos. Exacto. Bueno, quiero imaginarme que tienen ahí en la computadora para desagregar prioridades. Desagregar prioridades. Sí, categoría tanto cobra hoy, categoría tanto cobra mañana, como hacemos por ahí en a veces. ¿Vos sabés qué? Para el cliente le pagamos el 28. Lo dijo al aire después de la sesión preparatoria en la que los concejales aumentaron las tasas, aprobaron la preparatoria para aumentar las tasas, que la semana que viene votan los mayores contribuyentes. Me dijo Carrasco que en el caso de que se queden sin el presupuesto, que no se lo voten o que lo que fuera, los concejales van a ser los últimos en cobrar. Sí, perdón, tengo una interrupción. Carrasco, ¿está con amnesia? ¿Está qué? ¿Se puso amnésico? ¿Por qué? Porque le agarró como un brote, le ha agarrado como un brote de reproche, que parece que no hubiera, al intendente le está pasando un poco lo mismo, como que no hubiesen antes pertenecido a gobiernos de otro signo político. Sí, es verdad. Se andan así con una serie de mensajes patrulizadores que yo digo, pero perdón, ustedes no eran los que estaban gobernando. Claro.
¿Eh? Ah, bueno, ok. Capaz que entonces... he visto cosas que ha dicho en los últimos días, ahí, sobre todo habiendo tenido la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Economía, de la Municipalidad, no sería ajeno a que iba a faltar plata para el aguinaldo. Oh, claro, pero sería, además... Si culpar a Burgo ahora de que no puso la plata, sería como, no sé... Estuve leyendo la impositiva de la fiscal, el presupuesto. O sea que estos días estamos así como con todo ese asunto y estoy como con la cabeza recontra metida en esos números y qué sé yo. Son un montón de datos, los estamos publicando en La Opinión de a poco, pero, por ejemplo, en los recursos de libre disponibilidad, solo el 20% son recursos propios en el planteo del presupuesto para el año que viene. 20% de los recursos de libre disponibilidad. Sin contar los afectados, ¿no? Claro. De los 17.000 millones de pesos, apenas unos 34, unos 3.400 millones son nuestros. Sí, es menos porque los recursos de libre disponibilidad son menos que el total, digamos. Quiero decir a los gobiernos municipales que me siguen mandando mensajes que estamos haciendo las consultas. Yo de hecho ya le mandé una consulta a la gerenta del Banco Provincia y voy a hacer lo propio con... no sé quién es el presidente del Banco Nación ahora. Vamos a hacer lo propio con alguien más que tengamos conocido para saber si a las 10 de la mañana, cuando se rellenan nuevamente los cajeros y todo lo demás, va a haber gente de reposición y si la plata está o no está. Claro. Alguien me está diciendo la verdad. Pero hago esta pausita en el medio del cálculo. Bueno, yo decía, esto, o sea, el 20%, sí. O sea, que nosotros podríamos en este momento pagar con el 20% nuestro. Pero para nuestra, son, ¿sí? el 20% de los recursos de libre disponibilidad son 2.300 millones de pesos, ¿eh? O sea, sobre 11.500. Hablando de los recursos de libre disponibilidad, sin contar los afectados. Entonces pensá que afectados son 5.500 millones. No sé qué les está pasando a las chicas ahí que la ven pasar, no sé si tienen alguna cámara para mostrar las caras. Sí, claro, ya están mirando. 17.000 millones, cara de Sandra, cara de Agustina, 17.000 millones, chicas. Bueno, ustedes vayan tomando nota de esto, porque cuando llaman y dicen, ¿dónde está la plata? Y yo digo, bueno, escúchame una cosa, ¿qué estuviste haciendo durante 12 años? ¿Leíste? ¿Te fijaste cómo venían las finanzas? Cada vez que decían algo y demás. ¿Viste más o menos cómo venía la mano o dónde estaba haciendo? ¿No es tu obligación? No, no es tu obligación. Tu obligación es la patronal, el que paga, en este caso la municipalidad. Bueno, fíjate, porque es probable que el año que viene esto pase otras veces. Entonces, lo primero que seguramente priorizará la gestión municipal es dividir en categorías. ¿Quién cobra primero, quién cobra segundo y quién cobra tercero? Supongo que sí. O sea, bueno, primero cobran los empleados que trabajan, los de las menores categorías, etcétera, etcétera. Segundo, cobran los funcionarios políticos del Ejecutivo. Y tercero, la casta. ¿Los funcionarios políticos la no casta, son la casta? Para mí la casta, o sea, el ministro dice la casta a todos, pero yo le digo la casta al Consejo Deliberante de San Pedro. Para mí a partir de hoy la casta, y no lo pongo con K porque hay una familia que está en la casta. No, claro. Pero la casta votó esta semana la aprobación de las tasas, votó esta semana la concejal Capelletti, la compañera de Sancho, que sí. Le dio vuelta como tortilla en el aire. Es sí. Como una especie de aprendiz de pago de gasto. La concejala Capelletti acompañó el aumento de tasas, la ordenancia fiscal y la ordenancia impositiva. Yo le digo una cosa, porque esto que estoy diciendo y la jerarquía de todo el tema del Ministerio de la Mujer, y que yo seguía fulamento a la mujer, porque Paz y Capelletti han sido los dos ejemplos del año de situaciones verdaderamente bochornosas para los partidos a los que representan, ¿no? Una representa, o sea, las dos representan a la República, la honestidad y todo esto. Entiendo, digamos, que puedan estar pasando por situaciones difíciles y demás, pero la conducta. Lo más llamativo de la de Capelletti fue que durante su alocución en el Consejo, habló, digamos, parecía que votaba en contra. De hecho, yo sabía que se iba a abstener porque era el corrillo ya adentro del Consejo. Cuando empezó a hablar dije, al final va a votar en contra. No, pidió abstenerse. Y lo loco fue que, y pienso en esto, había un acuerdo con el oficialismo que sentó en la Secretaría Legislativa a Pelletier,
Digo, no nos olvidemos de eso, porque Pelletier era el compañero del bloque de Capelletti. Por lo tanto, ahí hay un acuerdo político. Porque a Pelletier lo tienen que votar el oficialismo, claro, para que sea secretario legislativo, cargo, claro. Le dieron un sueldo seguro, también por toda la colaboración que tuvo con... Claro, y bueno, entonces... lo mismo que pasó con los radicales todos tenían trabajo porque los radicales, para... Bueno, los radicales se quedaron con el subsecretario legislativo. El grupo que maneja hoy la Unión Cívica Radical, todos tienen trabajo, un carrito a prueba, un carrito acá, otro carrito allá, y eso se mantiene mientras ellos apoyan. Pero ¿qué es? Yo pensé que votaba en contra, escuchándola. Y cuando pidió abstenerse, digo, bueno, es parte del acuerdo con el oficialismo. ¿Por qué? Porque si Capelletti votaba en contra, empataban 9-9, iba a tener que desempatar el presidente del Consejo Deliberante. Y la verdad es que aprobar una ordenanza impositiva con el desempate es medio garrón, ¿viste? En términos de legitimidad. Entonces, con la abstención, no precisaban el voto doble del presidente. La cuestión es que Algo se rompió, hubo un cortocircuito en el oficialismo, porque a la hora de votarle la abstención, Mónica Otero y Matías Franco se quedaron cruzados de brazos. Los dos, cruzados de brazos de verdad, ¿eh? Y nadie se daba cuenta que le rechazaban la abstención. O sea, yo les quiero dar una idea antes de que nos vayan estos minutitos que tenemos. Quiero dar una idea a los partidos políticos, y los que funcionan como tales, a cada uno, porque ahora se fragmentan en un partido, o sea, los partidos son de una sola persona, que en situaciones... Ay, se me cortó, se cortó Lili, no estoy escuchando el audio de Lili. No sé si ya nos está escuchando, pero se nos cortó el audio, no la escuchamos, la dejamos de escuchar. ¿Pasó algo? Vamos a tratar de reconectar. Estamos con Lili. Ahora sí. Ah, hay algún problema con mi auricular hoy. Perdón. En esta situación... No, ahí se cortó otra vez, ¿eh? Se entrecortó y se cortó del todo. O sea, ahí sí que ya no la escuchamos. Estamos conectados con Lili, la vemos en pantalla para quienes están en YouTube, pero ya no estamos recibiendo el audio. Estamos a ver si lo acomodamos, dale, porque estamos a esta hora, que son ya las 9:50, contando un poco cómo está la situación. Estamos todavía repasando lo que pasó en el Consejo Deliberante. ¿Lili, estás ahí? Estoy. Ah, y ahora sí te escucho. Se escucha adentro como un crrr todo el tiempo. Ah. Ahí paró. Yo te escucho, te escucho bien. ¿Ahí me escuchás? Te recibo bien, yo estoy escuchando aire. Perfecto. Ahora te escucho perfecto. ¿Te gusta mi radio? Sí, me encanta. Les digo dos o tres cositas, porque sé que esto va a empezar a correr el tiempo. Los partidos políticos, que los que representa a esta gente, cuando digo esta gente, es la casta, primero los defraudaron votándose todos los concejales nuevos, votándose el máximo de las dietas cuando había dicho que no lo iban a hacer. No me importa si la donan, si la regalan y demás, pero cada uno nos va a salir cerca de un palito por mes. Eso por un lado. En tiempos en los que no hay plata y hoy están esperando cobrar la dieta. El tema dos es que los partidos políticos antes llamaban la atención a sus representantes. O sea, por ejemplo, el día que Bronce no votó la destitución de Pángaro, lo llamaron al partido y lo echaron. Alguna vez le echaron también al doctor Juan José Sánchez, o sea, estamos hablando que le echaron a un intendente del partido, porque el intendente Juan José Sánchez había firmado el acuerdo que permitía, escuchen esto ahora, todos los que están sin agua en el Conad y que ven que el tanque Copa no anda y demás, iban a hacer el recambio de cañerías de toda la ciudad. Entonces, lo echaron del partido Sánchez por haber firmado ese acuerdo. Así que, ¿qué podrían hacer con esta gente? Echarla, no cumplió con la promesa, se va. Porque no se representa a sí mismo una vez que llega al Consejo Deliberante. Representa a una fuerza política que le dio ese lugar. Y esa fuerza política y esas internas que hace, las internas PASO, también otorgan ubicación y preferencia. Dice, no, bueno, por ejemplo, nosotros preferimos a Bullrich y no a Larreta. Bueno, entonces van primero los de Bullrich. Bueno, se vienen... ¿cómo podría decir? ¿Cómo se dice limpiar el traste?
¿cómo se dice limpiar el traste? Tienen un traste con todas las reglamentos y demás, haciendo las interpretaciones que se les ocurren, y después llegan al concepto y dicen, quiero el bloque para mí solo. ¿Qué es un bloque para vos solo? ¿Cómo se votó la gente? Si se votó La Libertad Avanza, el 1 y el 2, que es el 1 y el 2, La Libertad Avanza. O me estoy equivocando. Si se votó en Juntos, se votó el 1, 2, 3, y dice, ah, no, pero primero este, segundo el 1, tercero el otro, bueno, está bien, que es un poco femenino. Todas las criquinielas que pueden votar, todas las usan. Así que la casta infame, esta que se votó el máximo de la dieta, ya defraudó. Tendrá que hacer mucho mérito para reponerse. No les alcanzó eso, volvió a defraudar. Una concejal de la oposición se da vuelta y le permite al Ejecutivo, yo creo que tenían que aumentar las tasas, seguramente el 100% porque no va a alcanzar el dinero, sí. O sea, no se paga aquí la ni la cosa ni todo eso, con la nada, además la gente no paga las tasas, también hay que decirlo. Pero no propusieron ni una sola acción de fondo, porque además al presupuesto se lo entregaron tarde. Entonces, el que no sabe y nunca estudió y encima se postula para candidato, dice, no, mejor no lo leo, total, alguien me va a decir. Sí, además tuvieron 48 horas para leer. Exacto. Eso es terrible. El fiscal y la impositiva. Eso es terrible. De hecho, si yo tenga que decidir sobre 17.000 millones de pesos en 48 horas, es una irresponsabilidad. No lo voto. Mirá, a mí me pasó de... No alcancé a leer completa la impositiva para el día de la sesión. Claro. No alcancé, porque no solo tenía que leer la impositiva y la fiscal, ¿no? Como parte de mi trabajo, sino también tenía que hacer otras cosas. Entonces, yo no llegué. Y no llegué, bueno, yo, que las vengo leyendo hace 15 años. Imagínate, si vos no le firmarías un cheque de 17.000 millones de pesos a alguien que no conoce, ¿sí? Te fijás por las dudas qué es lo que va a hacer con el cheque de 17.000 millones de pesos a alguien que ya conoce. Entonces, por eso decía que los empleados municipales en la mañana de hoy tendrán que esperar el momento en que acredite el dinero, pero prestar atención a qué es lo que les dicen, porque si bien no llegamos a discutir el DNU, Rafael, para aumentar audiencia. No llegamos todavía. Y yo ya tengo que irme a reemplazar a Guillermo al hospital. Nos quedan 6 minutos para el noticiero. Claro, nos quedan 6 minutos para el DNU. Yo tengo una sola cosa para decir del DNU. Una sola cosa. Que lean, que piensen, que reflexionen, que traten de sacar conclusiones de todo lo que pasó el año pasado. Sobre todo lo que andaban ahí viendo cómo se acomodaban cerquita de Salazar, repartiendo boletas. Y que ahora dicen, no cobramos la guinal, no cobramos la guinal y demás. Y hay una solución sumamente sencilla, que es no hay plata, dijo Milei, así que ahora se jode. No hay plata. Eso creo que vale la pena remarcarlo cada vez que alguien se queja, decirle, escucha una cosa, párate, ¿dónde estuviste viviendo durante todo este tiempo? Porque nos guste o no nos guste, tenemos la obligación de ir publicando. Fíjate, esta mañana cuando yo mandé la noticia que teníamos publicada, el gobierno depositó los aguinaldos, sí. Me dice, sí, pero acá no, porque ni siquiera algún empleado municipal entiende que el gobierno. ¿Entendés? Piensan que el gobierno es otro. Ah, no, claro. No entienden la palabra. Cuando nosotros ponemos en San Pedro el gobierno, piensan que es... Bueno, sí, pero acá... Claro, entonces, pará, me pasó acá adentro, ¿eh? Acá adentro, que dice, no, cuando dicen el gobierno es nación. Digo, no, chicos, el gobierno nacional, el gobierno provincial o el gobierno municipal. Vamos a tener que empezar a poner el gobierno local o el gobierno de Salazar o Sirio, derecho. De Sirio. Es re loco. Bueno, tres cosas quiero decir. Antes de hablar 2 minutos del DNU, sí. Todavía no ha contestado ninguna de las autoridades de los bancos, por lo menos también, no sé si ustedes ahí, sobre si el dinero llega o no llega a las 10 de la mañana, que es un horario en el que sabemos que hay reposición de plata en el cajero. Uh-huh. Voy a consultar algunas otras fuentes más. Bueno, te digo que si para las 11 de la mañana no están depositados, va a haber gente en la puerta de la municipalidad. Y bueno. Hola, chicos, muy buen día. Bueno, quiero hacerle una pregunta. No sé si ustedes saben que la intendencia no pagó el aguinaldo a los empleados. ¿Ustedes saben algo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque, bueno, si no se les realizará una marcha a la puerta de la intendencia, es obligatorio el aguinaldo que se pague.
Sí, tiene razón la señora. Y me están diciendo que se están organizando. Probablemente si para las 11 no está acreditado, seguramente va a haber gente en la municipalidad. Creo que después del noticiero vamos a poder hablar con el secretario de Economía o con el jefe de gabinete por el asunto. Ajá. Bueno, ¿cuántos empleados municipales son? Reitero la idea esa, ¿no? De que ya empiecen a hacer una escala y una división de a quién le pagan primero y a quién le pagan después. Claro. Último, la casta. El aguinaldo, ¿no? El aguinaldo, las vacaciones, último la casta. Bonificaciones, todo eso, último la casta. Sí, yo digo, Carrasco dijo el otro día, si no tenemos presupuesto tenemos que ver, los últimos en cobrar van a ser los concejales. Sí. Bueno, muy bien por Carrasco. Muy bien por Carrasco. Por Carrasco, porque no sé si hicieron la nota que publicamos la semana pasada, sobre la voz de los concejales durante el 2023. Que habrán observado, no sé, salvo que me haya equivocado, seguramente me he equivocado en alguno de los proyectos que han presentado, pero patético. Bueno, lo que a vos te falta, esa teoría de lo que a vos te falta lo tiene otro, es particularmente cierta en muchos casos. Particularmente cierta en muchos casos. Hablando del DNU, bueno, primero lo tenía que ver la gorda. Sepan que la semana que viene llega la gorda, sí, que voy a estar ahí para entregarla. Díganos si quieren que se la entreguemos a uno solo. Nosotros la pensamos entregar a un solo suscriptor de YouTube. No participa nadie más de los que han suscrito a YouTube. No, participan esos 5.130. Sí, obvio. Todos los que están en YouTube. Todos los que están en YouTube. Nosotros estamos decididos a hacer uno solo. ¿Quieren uno con premio Consuelo? ¿Quieren? Bueno, que lo decida nuestro oyente Carmen, deje mensajes en el 15-37-99-58. Yo quiero que lo dividan en cuatro, yo quiero que lo gane uno solo, yo quiero ganármelo yo y que no lo gane nadie más. Yo quiero, yo quiero que el viaje esté aparte de todo el resto, el que se saque el viaje, que se saque todas las otras cosas. Bueno, no es un viaje, una estadía. Una estadía, claro. Que la estadía en Córdoba, no, eso es para que cada uno se organice el viaje como quiera, ¿no? De una. La estadía en Córdoba, no sé, sorteo. Yo quiero que el... Le vamos a preguntar a nuestros oyentes que nos digan si quieren que sorteemos todos juntos, si quieren que sorteemos separados, cuándo quieren que sorteen y cuál sería el que prefieren, ¿no? ¿Cuál es el premio que prefieren, que preferirían y que les gustaría ganarse? Yo elegí la estadía y pensé en esto. A mí Villa Carlos Paz me parece una ciudad con mucha gente, ¿viste? Claro. Para mí hay mucha gente. Sorry. Así que vos querés. Pero yo, ¿qué hago? Voy a Villa Carlos Paz, me gano la estadía, duermo en el hotel de la Ideal, me levanto, desayuno y me voy al medio del monte. O sea, agarro cualquier ruta de Córdoba, me voy a cualquier pueblito que esté alrededor, paso todo el día ahí y a la noche me vuelvo a Villa Carlos Paz a dormir. Claro. Bueno, muy bien. ¿Está bien? Me parece muy bien. Topo, no me mires así. Mucha gente en Villa Carlos Paz. Hay mucha gente. Muchísimo. Bueno, sí, este verano, ¿cómo será? Pero... No sé, para ir de vacaciones y descansar. Porque es un montón de gente. Hay gente que le encanta. Sí. Ese es mi favorito. Yo elijo ese. Le vamos a preguntar a la gente cuál es el que elige. Lo pueden expresar en el 15-37-99-56 con un mensaje de audio. También lo pueden expresar en el propio YouTube porque pueden dejar mensajes. Si están suscritos, dejan mensajes. Y los que pongan like, vayan poniéndolos en los videos que miran durante la semana porque ha aumentado enormemente la visualización de videos que tenemos, cortos, largos y demás. Creo que lo preferida de todos estará segura, probablemente, en 30 años laburando y la señorita que lleva todos los laureles, sí. Pero tiene una gran cantidad de visualizaciones estos videos. Así que dennos like. Y con respecto al DNU, lamentablemente, en vivo, tengo que quedar con la versión de Rafael Klein. ¿Cómo? Te van a quedar con tu versión, porque yo no sé si voy a poder entrar un rato más en la otra hora. Fue el informativo. Yo lo único que puedo decir, el decreto de necesidad de urgencia que firmó el presidente de la Nación con esas tres modificaciones de cargador de 300 leyes. Yo te estoy pudiendo seguir. Lo único que puedo decir del decreto de necesidad de urgencia, independiente. Digo, vos sabés que yo soy un defensor de esto de que el que gana las elecciones tiene el derecho a gobernar. Para eso ganan las elecciones. Yo soy un defensor total de eso. O sea, el que gana las elecciones. La gente lo votó para eso. Ahora. Gobernar un país a fuerza de decreto de necesidad y urgencia, cuando no hay ninguna necesidad y urgencia para la derogación y modificación de toda esa legislación, me parece abusivo. Por lo menos abusivo.
Y además, para mí se cae en el Sí, yo creo que de todos modos, o sea, creo esto, o sea, creo, después de haber leído todos, uno por uno, todas las cosas, creo que está pensado para que se caiga y se divida en realmente lo que tiene necesidad y urgencia, en lo que tiene la simpatía popular, en sí. lo que no tiene la simpatía popular, y está pensando eso. Todos estamos de acuerdo en que por decreto no se gobierna porque ya nos pasó con Menem, con Cristina, con Néstor, con Maxi, y ahora nos pasa con Milei. Sí, claro. Intentaron muchas veces gobernar por decreto y llevarse por delante, llevarse por estas grandes partes de esta Constitución. Así que para eso estamos todos los ciudadanos, como decía un amigo mío, los trabajadores, para defender nuestra Constitución Nacional. No creo, igual que como lo dije en la campaña del miedo, que la democracia es en peligro. Sí creo que los legisladores van a tener que trabajar. Anoche se decidieron las sesiones extraordinarias a partir del martes 26 hasta el 31 de octubre, así que van a tener que trabajar todos los días para ver cuáles son las leyes que se van a enviar, que son las que tienen que ver con impuestos, bueno, todas las que necesitan sí o sí una aprobación del Congreso. Claro. Ese paquete de anuncios en mi ley, y te lo digo rápido, ya te dejo en la otra hora, voy a ir contándole vos a la gente, en lo que yo he podido ver, hay cosas que son extraordinariamente buenas para todos, pero buenas. O sea, por ejemplo, que vos te compraste un auto que vale 12 millones de pesos y no tengas que pagar 500.000 de cosas que no sabés ni siquiera para qué son, si te pones a funcionar un mecanismo infame, por ejemplo, como la BTV, que a partir de la aprobación de esto, la va a poder hacer, ¿cómo se llama el mecánico? El Tortilla Leiva, la verificación técnica la van a poder hacer todos los talleres, todos, cualquiera, y uno la va a hacer, y le va a servir igual que el curro de la BTV que tenemos desde hace tanto tiempo y que ahora no conseguí mi turno. Ese tipo de cosas, bueno, cuanto antes mejor. Sí, igual ayer ratificó el gobierno de la provincia que la BTV sigue vigente tal como está en la provincia bueno, de Buenos Aires. Eso, digo, pero, o sea, yo sería capaz de salir de acá y decir, no, macho, basta, se acabó el curro, se terminó el negocio. Se terminó. O sea, porque no me bajaste ni los siniestros viales, no me reportó ninguno que y encima tengo que andar haciendo trámites, siguiendo turno para algo que yo ya sé porque no me voy a salir a matar a la ruta. Ni quiero matar a otro. Así que voy al mecánico de toda la vida, que me lo va a está habilitado para hacerme la revisión técnica vehicular como corresponde, y ni siquiera escuchar que se mate. Pero, o sea, igual no me quiero, o sea, reitero, hay temas que de pronto no necesitan de demasiado análisis para darse cuenta que alguien que se compra un auto de 12 millones de pesos se está gastando, después tiene 11.000 pesos para ir a la verificación policial. Bueno, eso es para ver si no está robado. No, hermano, no se roban los autos. Es que si se soluciona el tema de la seguridad, claro. Si solucionamos el tema de la seguridad, dejamos de tener esta otra cuestión de que aparte, bueno, por ahí si pasa, pasa. Y cuando uno mira esas cosas, decir, bueno, si hay cosas que no son urgentes, pero que son necesarias. Esta es una de ellas. ¿Quieren discutir el tiempo que tienen ustedes? Bueno, discutan lo que no cuenten con nosotros. Eso sería por un lado. Y en eso probablemente fuimos muchos, de acuerdo. Ley de tierra, no. Mándala al Congreso. Claro. ¿Entendés? Esa no vale. Necesidad y urgencia, no tiene, o sea, nada. Farmacity, no, vamos a ver. ¿Está? Farmacity quiere decir la ley de más. Obras sociales, lo hicieron para amedrentar. A mí me parece extraordinario que le digan que se acabó la caja, vamos a juntar toda la guita que entre todos ponemos para nuestra propia salud, ¿sí? Y vamos a rearmar todo el sistema. ¿Se van a beneficiar las prepagas? Sí, se van a beneficiar si ¿sí? tienen mejor cobertura y mejor precio. Espera. Yoma. Bueno, Yoma es justamente esa provincia, o sea, esta no se puede pasar nada. Pero les quiero decir de que eso o cambia o se pone en crisis, y aunque no sea por decreto de la legislación y justicia, el debate se discute y cada uno da la cara para decir, no, ¿sabes qué pasa? Yo no estoy respondiendo el tío a Bajoca, el sindicato de los hoteles de camiones. Entonces ahí queda cada uno desnudo, así como se pusieron desnudos los protestantes, pero desnudo cada uno de los que discuto.
Y así con cada una de las cuestiones, como dije, lo de los autos, lo de los alquileres, hay algunos rubros que son necesarios, algunos urgentes, como la de alquileres, y otros que van a poder esperar. Entiendo que la mejor estrategia que hicieron es esta, de que todos estemos hablando de lo mismo. A cada persona que dice, salgo a defender mi derecho, caceroleo, etcétera, etcétera, felicitaciones. A todos, para mí, la pregunta es, ¿cuál de los puntos, cuál de esos 300 puntos, 330 puntos, te afecta a vos? Contame a ver cuál es el derecho que vos tenés afectado. Y bueno, ahí empezamos a hablar. Esa fue tremenda, ¿no? Porque durante toda la campaña y ahora, digo, si uno mira la letra, dice, che, acá se están afectando un montón de cuestiones que tienen que ver con los derechos laborales. Bueno, amigos, salgan a la calle. Todos esos derechos laborales ya están afectados. No los tiene nadie. No los tiene nadie. Vayan a cualquier supermercado. No los tiene nadie. Excepto los supermercados de cadena, que tienen los empleados en blanco y tienen la caja que te cierra a las 9 de la noche porque no podés comprar alcohol porque respetan la ley. Pero después, pasan a cualquier lugar. Pasan a cualquier chino. Pregúntenle al pibe que está en el coso por sus derechos laborales. Si viste que ahora firmaron un decreto que te van a suprimir los derechos laborales y el tipo te va a decir, ¿qué derecho, amigo? Y eso es terrible, que nos hemos podido resolver eso, porque si no discutimos en abstracto, es tremendo. Así que bueno, me parece que desde el DNU la estrategia ha sido fantástica respecto de que todos, durante toda esta semana, vamos a estar discutiendo hasta el día que entren en vigencia todo lo que tiene que ver con la necesidad de urgencia. Y va a haber una gran penetración, o sea, hay una gran penetración en la población respecto de lo válido y lo inválido. Para mí, no hay que engancharse con el que uno llama el pelotudeo constante al que estamos acostumbrados, que le ponemos nombre dramático a cada una de las cuestiones. O sea, ni tenemos una dictadura, ni tenemos una república democrática espectacular con la. Estamos en una situación de debate en el que pusimos en debate todos los temas. Sí, sí. Y después, pero además esto, vamos a ver una por una. El decreto de necesidad y urgencia es una figura que existe en la Constitución. Ahora discutiremos si lo que hizo Milei encaja o no dentro de esa figura, que es la otra discusión. Pero no. Que estemos debatiéndolo y que el Congreso vaya a abrir la semana que viene para debatirlo también forma parte de la vida democrática, ¿no? Y hay una cosa muy buena que pasó esta semana y que tiene que ver con esta cuestión, que es una cosa muy dolorosa para la población, pero que mucha gente, de hecho los que me incluyo, hemos dejado de comprar las cosas como las veníamos comprando. O sea, empezamos a entender cuánto vale cada cosa. Sí. Y esto es lo mismo que nos va a pasar, o sea, yo por lo menos, no sé cuántos de nosotros, o sea, es dolorosísimo lo que voy a decir, pero cuando vengan las facturas de luz, de gas, de teléfono, y de todo lo que sabemos que tiene un costo específico y es un servicio esencial, ¿cómo realmente tenemos que usar los recursos que tenemos? Pues vamos a saber realmente, por primera vez en muchísimos años, cuánto valen de verdad. O sea, ¿cómo se compone una factura? Bueno, sacando estos temas de la cooperativa que se ponen 160 mil ítems, ¿no? Pero ¿cuánto vale realmente un kilo? ¿Cuánto vale un litro de nafta? ¿Cuánto vale? O sea, vamos a saber cuánto valen las cosas y después vamos a poder decidir a qué nos dedicamos, cómo hacemos. ¿Qué vamos a poder protestar? Seguro. Pero a no engancharse con ninguna de las cuestiones que no tengan que ver con debatir a fondo, por fin, lo mismo para la municipalidad. Basta de, bueno, el plan de manejo del fuego. Eso sí lo podemos discutir después. Ahora, que suspendan el presupuesto de una, o sea, después de haber visto el helicóptero parado en reparación, que salía como 7.000, 12.000 dólares por día, no vamos a hacer los cuentos de salida, y ver la jugarreta que se mandaron con una empresa extranjera contratando un helicóptero para reparado y haga de cuenta de que se vuela la isla y que apagamos no sé cuánto, qué sé yo, una demostración de tipo festival aéreo. Pero claro, te das cuenta después de que te pusiste contento y aplaudiste que te llegó el helicóptero. Bueno, ese tipo de cosas, no sé cómo las vamos a resolver, pero efectivamente lo que se gastó en el plan de manejo del fuego no ha dado los resultados esperados. Así que, bueno, yo lamento, pero lamento, no lamento porque me tengo que ir a rescatar un hito, pero lo tengo que dejar. Sí, son las 10 y 12, estamos repasados en el noticiero. Sean recontra felices esta Navidad, todos. Bueno.
Castro, que también estamos muy felices por todo lo que pasó. Muchas gracias a todos, gracias también a mi país, que se dice, acá en los grupos dicen, no nos nombró a nosotros. Sí, los nombres todos, no sé que ninguno, me olvidé poner en los grupos que tengo, que había empezado el programa y que agradecí, entonces que piensan que el programa empezó a vos. Pero bueno, muchas gracias también a nuestras familias que han acompañado durante todo este tiempo. Les mando un abrazo gigante a todos, gracias a los oyentes. Y Pedro, antes del mediodía, una llamadita telefónica para saludarlos por Navidad cuando esté más entendido el programa, ¿les parece? Dale, buenísimo. Dale, Luis, muchas gracias desde allá. Estamos en contacto, abrazos a Marce, ahí se adora. ¡Marcelo, querido! ¿Quién te dice que no te saluda a Marce? Buenísimo, y nos conectamos en el momento en el que ustedes decían desde allá. Gracias, Lili, te mando un abrazo enorme. Un abrazo a todos, gracias, muchas gracias. Nos vamos al noticiero y después hablamos con el secretario de Economía y Hacienda, que está confirmado que nos va a dar una explicación respecto de los trabajadores municipales que están desesperados por el aguinaldo, y nos metemos en todo el asunto del programa, que hay un montón de cosas para compartir hoy. Vamos a Noti, dale. Sin Galera, por APA, Radio San Pedro. 91.5.